Arratsaldeon danoi eta eskerrik asko lehenik eta behin ekitaldi honetara etortzeagatik. Hitz labur batzuk bakar-bakarrik pixkat aldundiaren izenean esplikatzeko zergatik gauden kezkatuta eta zergatik gauden okupatuta bulinarekin eta ziberbulinarekin, ez? Gaurkoan Maite Garaigordobil daukagu, berak segurazki ezagutzen duzuen lan baten autorea da, aski ezaguna dalako, eta eskarpentu luzeko edo handiko pertsona dalako gai honen inguruan, eta iruditzen zitzaigun importantea zala, aldundian bentsat, ala pentsatzu gendun, gazteriako zuzendaritzatik, importantea zala materialak, baita ere euskera zeukial izatea, material interesgarriak eukitzea, mundu hezkuntzaren munduan, kontu honen inguruan, alako garapen bat edo tratamendu bat eukitzea aldera, ez? En definitiva, no voy a decir nada nuevo, simplemente subrayar la idea de que si el bullying ya es un problema que merece una atención por parte de las instituciones públicas y que merece una atención en materia de prevención y siempre poniendo a los niños y a las niñas y a los jóvenes y a las jóvenes en el centro de las políticas públicas que se pueden hacer en esta materia, tiene una derivada en el mundo digital y en el mundo de la red que seguramente multiplica los riesgos en tanto en cuanto quien está detrás de ataques o de acciones poco edificantes, cuando menos, se resguarda en muchos casos en el anonimato. Un elemento que seguramente, bueno, pues no solamente multiplica los riesgos, sino que hace todavía bueno, pues más impune la acción de quien la comete, ¿no? Nos preocupa desde la Dirección de Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa, es un elemento que venimos vigilando, que venimos analizando, que nos preocupa, como le preocupa por fortuna cada vez más a más instituciones, y creemos que es importante que nosotros pongamos nuestro granito de arena. Lo hemos hecho con diferentes iniciativas. El año pasado pusimos en marcha también, con vuestra colaboración, ese autobús que fue itinerando por el conjunto del territorio para hablar de la cultura digital. La cultura digital es algo que necesitamos adquirir y que necesitamos que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes adquieran, no solamente para prevenir los riesgos del ciberbullying, sino para otras muchas cuestiones, para empoderarnos, porque ya forma parte casi de las necesidades de bueno, pues como en otra época era la necesidad de saber escribir o de saber leer. Hoy en día es importante para moverse en el mundo tener conciencia y tener cultura digital. Uno de esos elementos, uno de los elementos que se trataba en aquella iniciativa era, por supuesto, también los riesgos de la red, y los riesgos de la red es algo que debe preocupar a la comunidad educativa y también a los padres y a las madres, porque en muchos casos las personas que sufren este tipo de circunstancias lo sufren en la más absoluta de las soledades y de alguna manera todo su entorno permanece ajeno, ¿no?, a esa realidad. Supongo que Maite nos va a hablar sobre esas y otras muchas cuestiones y bueno, le quiero agradecer que esté hoy aquí con nosotros, que haya querido colaborar con la Diputación en esta charla y también en el resto del proyecto. Así que por mi parte nada más, y me voy a poner abajo para escucharla atentamente. Eskerrik asko. Bueno, nik orain ingo izue sarreratxo labur bat, lehenik eta behin arratzaldeon, eta ongietorri bulinaz eta ziberbulinaz solasean gurasoetia arakaslekin izeneko hitzaldi honetara. Hitzaldi hau, Gipuzkoako Foru Aldundiko nerabe eta gazteen sustapen zerbitzuak berdinen arteko harreman onak eta elkarbizitza bultzatzeko aurrera eramaten ari den ekimenen artean kokatzen da. Hauen artean, aldundian, ziberbulina saihesteko eta murrizteko eskubartze programaren itzulpena, ziberbulin 2.0, itzulpena babestu du eta hauen banapena ikastoletan ere babestu du. Honez gain, Foru Aldunditik, hitzaldi eta jarduera ezberdinak antolatu dituzte irakasle eta gurasoak gaiaren inguruan trebatzeko. Horietako bat, orain Maite Garaigordobilek eskainiko diguna. Maite Garaigordobil doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko Ebaluazio Psikologikoko katedraduna da, eta hezkuntza eta testuinguru klinikoetan esku hartze programak eta aur, nerabe eta helduentzat
baliozpen tresnen garapera izan da, esan dira, bere irakaskuntza eta ikerketaren ardatzak. Aurren eta gazteen eskuartzearen inguruko ekarpenen artean, aurre eta nerabe gizarte emozioen garapena eta elkarbizitza hobetzeko bost eskuartze programa sortu izana azpimarratzekoa da. Horrez gain, hainbat liburu eta ikerketa artikuluen egilea da, Hezkuntza eta Zientzia Ministerioaren sari nazionalarekin bi aldiz saritua izan da, eta 2012an ebaluazio psikologikoko ikerketa lan hoberenagatik Nicolas Cisdedo sarianen irabazlea izan zen. Gaur izpide dugun proiektuen aldetikan ondorengoak nabarmendu nahiko nituzke. Alde batetik, 2007 azkerostik, zuzentzen duen Eusko Jaurlaritzako ikerketa taldearekin batera, bulina eta ziberbulina detektatzeko sortutako proa, eta bestalde bulin eta ziberbulina saihestu eta esku hartzeko programaren diseinua eta baliozpena. Ziberprogram 2.0 izeneko programa hau, orain, aldundiaren babesarekin euskarara itzuli den eta banatu dena, Zibereduka Kooperatibo 2.0 online bideojokoarekin osatzen da. Bideojoko hau bulina eta ziberbulina saihesteko tresna da eta eskolatan zein etxean erabili daiteke. Dohaineko da eta hitzaldean zehar erakutsiko zaizue. Gaurko hitzaldia 8:30 aldea bukatuko da eta bueno, gero utziko zaizue tartetxo bat, pues bueno, galderak egiteko eta zuei hitza emateko ere bai. Gaipatuko diren gaien artean, lehenik eta behin ziberbulinaren fenomenoa aztertuko da, hau da, zein jokabide edo eroso mota osatzen duten, zenbat ikaslek pareatzen eta egiten duten, eta zeintzuk diren bulina eta ziberbulinaren ondorio nagusiak. Gainera, guraso eta irakaslek bulina eta ziberbulina hautemateko eta lantzeko estrategiak aipatuko dira. Zehazki, testu inguru familiarrean babesle diren alderdiak, seme-alabak biktima edo erasotzaile bihurtzea ekiditen laguntzeko jarraibide hezitzaile batzuk, eta semea edo alaba biktima edo erasotzailea izan daitekela antzematean jarraitu beharreko urratsak azalduko dira. Eskola testuingurari dagokionez, bullying ziberbullyinga saihestu eta murrizteko eskuartzeko programa Ziberprogram 2.0 orkestuko da. Programaren helburuen artean ondorengoak daude. Lehena, ikaslei bullying eta ziberbullyinga eta egoera horietan inplikatutako rolak identifikatzen laguntzea. Arazoak dakartzan ondorioak aztertzen laguntzea eta halako egoeren aurrean gaitasun kritikoa eta salatzeko indartzea. Eta azkenik biktimarekiko empatia eta babesa bultzatzea besteak beste. Labur bilduz, hitzaldi honek fenomenoa argitzen laguntzea espero dugu, eta baita azalduko diren saihespen eta esku hartze jarraibideen hedatzeak, berdinen arteko jasarpenaren desagarpenaren alde egingo duela espero dugu. Besterik gabe, Maitere hitza emango diogu. Maite, adelante. Bueno, arratsaldeon, muy buenas tardes a todos. Todas. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Diputación todas las iniciativas un poco que está desarrollando en torno a este tema, un tema importante, grave y que nos preocupa a todos, especialmente el hecho de que haya financiado la traducción de Ciberprogram 2.0, un programa para prevenir e intervenir, ¿no?, sobre el bullying y ciberbullying, que lo teníamos únicamente editado en castellano y que estaba limitando mucho la aplicabilidad, la posibilidad de implementar esta propuesta dentro de los centros educativos. Y este esfuerzo que ha hecho la Diputación y que agradecemos por financiar esa traducción, pues ha permitido llevar a los centros un poco este programa y facilitar de alguna manera la propia implementación de actividades con los chicos. Y también agradecer, bueno, pues todo el trabajo de difusión a través de conferencias como la que hoy estamos aquí presentes, porque es necesario que hablemos del tema, que compartamos un poco, diríamos, lo que está sucediendo en torno no solamente al bullying, sino al nuevo enfoque del bullying, el propio ciberbullying. Dicho esto, y agradeciendo, como digo, tanto a la Diputación todas sus iniciativas y el apoyo que nos ha brindado y también vuestra participación en esta charla, doy paso un poco a esta conferencia titulada Conversando con padres, madres y personal educativo sobre bullying y ciberbullying.
En esta conferencia, en primer lugar, voy a hacer una especie de introducción al tema, clarificando un poco qué entendemos por bullying y por ciberbullying, definiendo en definitiva el concepto, también aportando información sobre el porcentaje de estudiantes que sufren y realizan este tipo de comportamientos y también sobre las consecuencias que sabemos que tiene bullying y ciberbullying para todos los implicados, no solo para las víctimas, también para los agresores y para los observadores. Posteriormente voy a comentar muy brevemente algunas estrategias que podemos utilizar para identificar quién sufre estos comportamientos y quién los realiza. Estrategias que podemos, diríamos, tener en cuenta tanto desde la escuela como desde la familia. Y finalmente, y de forma más en profundidad, de forma más amplia, más extensa, me voy a centrar un poco en el relevante papel que tiene la familia y también el relevante papel que tiene la escuela, precisamente en la prevención y en la erradicación, en la eliminación de estas conductas violentas de acoso entre iguales. Y dentro de diríamos de este tercer pilar un poco de la conferencia, voy a comentar algunas pautas de crianza, algunas conductas parentales por parte de los padres que sabemos que son factores protectores, es decir, que hacen un efecto de prevención de la probabilidad de que su hijo o su hija pueda convertirse en una víctima y en un agresor. Y también voy a comentar un poquito brevemente, cuando hemos identificado que nuestro hijo o hija es un agresor o una víctima, qué pautas de conducta son, diríamos, las más adecuadas para afrontar esa situación. Y más adelante pues voy a hablar un poco de Ciberprogram 2.0, este programa que la Diputación acaba de traducir y ha hecho llegar a los centros educativos. Voy a clarificar un poquito este programa. Y la última herramienta que hemos desarrollado en el equipo de investigación que coordino, que es un videojuego que se conecta con este Ciberprogram 2.0, se llama Cibereduca Cooperativo 2.0, y es un videojuego que se juega online y que se puede hacer este juego desde la escuela, pero también desde la familia. Padres, madres, hijos, hijas, jugando este Cibereduca como un estímulo para poder hablar de todo lo que está pasando en la red, de los beneficios y también de los riesgos que pueden acontecer. Bien, dicho esto, paso un poquito a la definición de bullying. Cuando hablamos de bullying, hablamos de una víctima indefensa que es acosada por uno o varios agresores que realizan estos agresores diversidad de conductas agresivas hacia la víctima, conductas agresivas verbales, le insultan, le ponen motes, le dicen cosas feas, conductas agresivas físicas, le pegan, le golpean, le empujan, le rompen sus objetos, se los esconden, se los deterioran, se los roban. Conductas agresivas sociales, le excluyen, no le dejan participar en los grupos de juego, en los grupos de trabajo. Hay además, y conductas agresivas también psicológicas, diríamos que pretenden un poco minar la autoestima, crearle inseguridad, crearle miedo, tipo amenazas, etcétera. Hay que decir que los agresores hay una intencionalidad de hacer daño, una crueldad en hacer sufrir. Vemos siempre una desigualdad de poder entre la víctima y el agresor o los agresores, desigualdad, diríamos, física, desigualdad social, desigualdad psicológica. Y habría que decir también que cuando hablamos de bullying y ciberbullying no hablamos de una conducta agresiva puntual, sino que es una conducta agresiva que se repite en el tiempo. La víctima sufre reiteradamente estas conductas agresivas, estos ataques, y en ese sentido decir que es una relación de dominio-sumisión que se mantiene en el tiempo y que provoca además mucho dolor a la víctima, no solo en el momento que está sufriendo la humillación o la agresión, sino también de forma sostenida, ya que siempre está angustiada, esperando ante la expectativa como de futuras ataques, futuras humillaciones o futuras agresiones. En los últimos años estamos viendo aparecer una nueva forma de bullying que básicamente lo que hace es utilizar las tecnologías de la comunicación y de la información, fundamentalmente Internet y el teléfono móvil, para hacer lo mismo, para acosar a compañeros. Cuando hablamos de ciberbullying, ¿a qué tipo de conductas nos referimos? ¿Qué tipo de conductas hacen los agresores? Por ejemplo, envían mensajes de texto, bien sea a través del correo electrónico, a través del móvil, o bien para insultar, para desvalorizar a la víctima, o bien mensajes amenazantes, intimidatorios. Le hacen, por ejemplo, llamadas
anónimas también para atemorizarle cuando hablaba de mensajes, porque le dicen, pues eres feo y gordo, todos te odian, deberías morir, o ten cuidado, te vamos a machacar, vamos a subir fotos tuyas desnudas para que todos te ridiculicen. Además de esos mensajes, diríamos, como decía, insultantes, desvalorizantes, amenazantes, intimidatorios, le llaman, por ejemplo, a la víctima de manera anónima para generarle miedo, inseguridad, o para insultarle o amenazarle, manipulan fotografías de la víctima para que tenga un aspecto ridículo o generar una imagen falsa de la víctima y, en definitiva, para provocar la hilaridad o la risa por parte de los demás. Le excluyen, le aíslan de las redes, no le dejan participar en las redes sociales, en Facebook, en el WhatsApp, en el Instagram. Le pueden robar, por ejemplo, la contraseña. De hecho, la conducta de robo de contraseña fue una de las que nos encontramos bastante prevalentes en el estudio, los dos estudios que hemos hecho epidemiológicos en Euskadi. Entonces, le roban la contraseña, suplantan, por ejemplo, la identidad de la víctima y empiezan a mandar mensajes agresivos a todos los contactos de la víctima, ¿no? A través de su correo electrónico, de tal modo que todos los amigos piensan que la víctima las está insultando y se enfadan con la propia víctima. Están, por ejemplo, en un chat o están en un juego, en una comunidad virtual, haciendo juegos online, y provocan a la víctima, por ejemplo, para que ésta se ponga agresiva, y entonces le denuncian a la víctima, al administrador de la web o del juego, para que le expulse y no le deje participar a la víctima, o crean igual un perfil falso, una página web a nombre de la víctima, donde la víctima igual se pone a hacer confesiones de su vida personal, que es falsa, obviamente, o se pone a ofrecer sus servicios sexuales gratuitamente y ponen el teléfono de la víctima para que le llamen para esos servicios, o le dan de alta en una página web para que sea víctima de spam, ponen su correo electrónico y está recibiendo continuamente, correo basura. Difunden mentiras sobre la víctima, de alguna manera difaman a la víctima, dicen cosas feas, negativas, hacen circular rumores de ella, difunden información embarazosa o íntima, por ejemplo, sobre su orientación sexual o sobre cosas íntimas que la víctima no ha querido comentar o hablar, le denigran, hablan mal de ella, la peyoratizan, hacen encuestas, por ejemplo, para darle votos a la menos inteligente o a la más fea o al menos agradable, y están, venga a mandar mensajes que le llegan al correo electrónico con esos puntos, con esos votos, de tienes otro voto como la menos inteligente o la más gorda o la más fea. Y otra conducta, por terminar un poco con el catálogo de conductas que hacen, que es variado y además muy cambiante y muy creativo, es decir, continuamente están emergiendo nuevos comportamientos en el ciberbullying. Es difícil acotar las conductas que hacen porque continuamente la creatividad les lleva a otras conductas que en este momento no son, y dentro de 4 meses o de 3 meses están empezando a practicar y se desarrollan rápidamente. Pero, por ejemplo, una conducta que ha sido, diríamos, clásica de ciberbullying siempre es lo que se ha llamado el happy slapping, que es la paliza feliz. Le agreden a la víctima o la colocan en una situación humillante, filman con el móvil y difunden ese vídeo, o bien a través de los móviles de los compañeros del instituto o del centro educativo, o bien lo suben a YouTube. Así que cuando hablamos de bullying y ciberbullying, nos encontramos siempre con una situación en la que nos encontramos con 3 roles. Una víctima que sufre, uno o varios agresores y muchos observadores cuyo silencio y pasividad permiten que esa situación sea posible, es decir, permanezca en el tiempo, perdure en el tiempo. Los observadores, los espectadores, muchas veces no actúan por falta de empatía con la víctima, pero otras muchas lo hacen por miedo. Tienen miedo de que si se meten con el agresor se vuelva contra ellos, cosa que es bastante frecuente, y se conviertan ellos precisamente en objeto del acoso, en objeto del bullying. Y precisamente como ese silencio, ¿no?, de los observadores es tremendamente doloroso para las víctimas, porque, como dijo Gandhi, pues lo más atroz de las cosas malas es el silencio de la gente buena, el que todos vean lo que le están haciendo a la víctima y que nadie reaccione o responda ante esa situación. Cuando les preguntamos a los agresores por qué lo hacen, nos dan razones racistas, nos dan razones homófobas,
simplemente lo hacen porque no pertenece al grupo, porque es diferente. Cualquier elemento de diferencia le puede convertir a uno en objeto de bullying, porque es muy inteligente o poco inteligente, muy alto o muy bajo, muy gordo o muy delgado, de otra raza, de otra cultura. Es decir, cualquier elemento de diferencia puede convertir a uno, a un chico, una chica, en objeto de acoso. Tiene otras ideas políticas o simplemente dicen, le pego porque es un pringao, porque se lo merece, haciendo encima así una atribución de la conducta, diríamos, de su conducta violenta a la víctima. Así que podemos concluir que tanto bullying como ciberbullying son claramente conductas claramente primitivas. Hemos realizado en el equipo de investigación que coordino varios estudios epidemiológicos y hemos revisado más de 300 investigaciones que se han llevado a cabo sobre bullying y ciberbullying para estudios epidemiológicos que lo que pretenden es aportar información sobre el porcentaje de víctimas que sufren estos comportamientos. Como digo, después de esta revisión de más de 300 estudios, la primera conclusión a la que podemos llegar es que el bullying y el ciberbullying están en todos los países y en todas las clases sociales. O sea, es un fenómeno que ha existido siempre en la escuela, que sigue existiendo en la escuela, que existe en todos los países y, como digo, en todos los niveles socioeconómicos y educativos. De esa revisión que hemos hecho desde el primer estudio que hizo el BEUS en el año 73, el primer estudio que hizo epidemiológico sobre bullying, y empezamos a hablar de bullying en aquel momento a causa de un suicidio en Noruega, lo mismo que aquí también nos movilizó el suicidio que tuvimos en Hondarribi, de toda esa revisión de estudios, lo que se pone de relieve es prácticamente que hay una horquilla entre un 2 y un 16% de chicos y chicas que nos dicen que sufren bullying severo, es decir, bullying propiamente dicho, de manera muy frecuente, una victimización muy severa, pero incluso en los estudios hasta un 80% llega a decir que han sufrido conductas agresivas, conductas violentas en el último año, aunque hayan sido ocasionales o de menor intensidad que lo que supone realmente el bullying. En el ciberbullying nos encontramos en este momento, en estas investigaciones, cifras un poquito más bajas, en un rango entre un 1 y un 10% en los distintos estudios de cibervictimización severa, es decir, chicos y chicas que nos dicen que sufren esas conductas de bullying o ciberbullying de manera muy frecuente, a lo largo, diríamos, del último periodo de tiempo, el último mes, los últimos 6 meses, el último año, pero incluso hasta un 60% nos dicen que han sufrido algunas conductas de ciberbullying de manera ocasional. Las diferencias un poco que existen en los estudios epidemiológicos tienen que ver mucho con las distintas edades que tienen las muestras de las investigaciones, también porque a veces en un estudio preguntamos, pues dime si has sufrido estas conductas en el último mes, otros en el último año, otros en los últimos 6 meses, o otros en la última semana, lo cual también da lugar a variaciones. A veces utilizamos instrumentos de evaluación distintos y con ellos medimos conductas diferentes. Todo lo que explica un poco el que haya como esa discrepancia en el porcentaje de estudiantes que sufren esta conducta, pero hay que decir que lo que sí se pone de relieve es una horquilla que evidencia que el bullying y el ciberbullying es un problema digno de consideración y la necesidad de prevención y de intervención. De hecho, decía que el ciberbullying es, en los estudios que tenemos actualmente, tiene un porcentaje un poquito inferior al bullying cara a cara, al bullying presencial o cara a cara. Sin embargo, el ciberbullying es un fenómeno en crecimiento. Cada estudio, cada investigación que llevamos a cabo, nos encontramos mayor porcentaje de cibervíctimas. Esto se explica, este incremento del ciberbullying se explica, vamos a decir, por varias razones. Primero, porque cada vez desde edades más tempranas los chicos y chicas disponen de tecnología de la información y la comunicación, móvil, internet, videojuegos, etcétera. También porque cada vez es más relevante la vida en el ciberespacio, es decir, el ciberespacio es cada vez más importante en la vida de las personas como un espacio complementario de aprendizaje, de socialización, etcétera. En cierto modo también, como no hay una situación cara a cara en el ciberbullying, el agresor a veces es menos consciente del daño que hace. Y lo hace igual esos mensajes que puede mandar, los hace a veces como un juego, como si fuera un rol de ficción, etcétera. Pero también porque el ciberbullying está en aumento porque hay como esa percepción de anonimato genera como cierta impunidad, ¿no? Pensando, ellos piensan que nunca nadie va a saber quién ha mandado ese mensaje a través del correo electrónico o ese mensaje a través del móvil, ese SMS,
y se sorprenden mucho cuando hacemos ciberprogram y de detectar, de conocer que detrás de cada móvil o detrás de cada ordenador hay un identificador y que es fácil poder precisamente con los administradores de telefonía o de las páginas web detectar quién ha enviado ese mensaje, desde qué ordenador o desde qué móvil se ha hecho. Y quizás también otra razón, ¿no?, por la que está aumentando el ciberbullying tiene que ver con las propias características de Internet que hace muy fácil que los agresores, los ciberagresores, se junten y hace muy fácil crear materiales audiovisuales, hacer un vídeo y hace muy fácil difundirlo a golpe de un sencillo clic. Cuando nos hemos preguntado por diferencias de género, lo que hemos visto en general es que hay en bullying presencial o cara a cara hay más víctimas y más agresores chicos, pero es verdad que los chicos hacen más agresión física mientras que las chicas hacen más agresión indirecta, generar rumores, difamar, excluir del grupo, etcétera. En ciberbullying las diferencias de género disminuyen, aunque sí que hay una mayor tendencia en las chicas a ser cibervíctimas y en los chicos a ser ciberagresores, el porcentaje de chicas ciberagresoras se incrementa, aunque hay algunas diferencias un poco en los estudios. Y respecto un poco a los cambios que vamos viendo con la edad, estas investigaciones que hemos revisado ponen de relieve que entre los 10 y los 18 años las conductas agresivas físicas y verbales disminuyen, sin embargo las conductas agresivas de exclusión social, ¿no?, y las conductas, diríamos, agresivas psicológicas se mantienen. Y en relación a ciberbullying, si estamos encontrando que en la preadolescencia hay menor nivel, vemos en general que 14-15 años incrementa significativamente el porcentaje de chicos y chicas que realizan estos comportamientos y que sufren estos comportamientos, y paradójicamente de los 16 en adelante no desaparece, se mantiene, o incluso en algún estudio que hemos hecho recogiendo muestras hasta los 20 años vemos que incluso en ocasiones se incrementa. Las conductas más frecuentes que hemos encontrado en general son de bullying cara a cara, agresión verbal, maltrato social y abuso físico o agresión física en último lugar. Y en ciberbullying las conductas más frecuentes y que también nos hemos encontrado en los estudios que nosotros hemos desarrollado, hemos encontrado sobre todo mensajes de texto insultantes y amenazadores y también el envío, la difusión de imágenes, sean fotografías manipuladas o fotografías de la víctima en una situación vergonzosa, humillante, y también el envío de vídeos. Y además de estas dos grandes conductas más frecuentes, se observa también muchos comportamientos de exclusión social, de no dejar participar en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, etcétera, y hablar mal o difamar a la persona y también insultarla a través de las redes sociales o a través de Internet. Bien, alto nivel de prevalencia, es decir, el porcentaje de chicos y chicas que sufren estas conductas es muy significativo, digno de consideración, y genera grandes daños, grandes consecuencias. Hay un montón de investigaciones que han analizado los efectos del bullying y ciberbullying y han puesto de relieve que las consecuencias son dramáticas para las víctimas en muchas ocasiones, porque destruye vidas, pero también tiene consecuencias muy negativas para los agresores y para los observadores. Las víctimas normalmente sufren, tienen rechazo escolar, o sea, rechazan la escuela, no quieren ir a la escuela, disminuye su rendimiento académico de manera muy, muy significativa, se sienten inseguras, solas, infelices, se encierran en sí mismas, se aíslan socialmente, disminuye su autoestima, se sienten culpables. Paradójicamente son ellas las agredidas y se sienten culpables. Suelen tender a pensar que algo tienen que no es correcto, que no está bien, para que sus compañeros de alguna manera les conviertan, ¿no?, en objeto de acoso y de agresión. Las víctimas suelen tener también muchas somatizaciones. Todas esas tensiones psicológicas, todas esas tensiones psíquicas se transforman en problemas físicos y tienen continuamente dolores de estómago, dolores de cabeza, mareos, precisamente en muchas ocasiones a fin de evitar también el acudir al colegio. Muchas sufren estrés postraumático, reviven una y otra vez la agresión o la humillación que han sufrido, la reviven en el día, la reviven con estímulos que se parecen a aquella situación en la que lo sufrieron, la reviven en el sueño, en pesadillas, porque también suelen tener muchos trastornos del sueño, pesadillas, insomnio, terrores nocturnos, muchos niños empiezan a hacer pis de nuevo en la cama, emerge el problema de la anoresis.
siempre tienen muchísima ansiedad, desarrollan muchos síntomas depresivos, algunos también desarrollan ideación suicida y unos pocos a lo largo del año, todos los años, unos pocos chicos y chicas en el mundo se suicidan porque no soportan frente a la impotencia y porque no soportan esa situación de acoso que están sufriendo. Además, hay que decir que estos efectos negativos no solo se producen en el momento dado, sino que muchas veces son efectos que perduran a medio plazo y a largo plazo, y que en las consultas de psicólogos frecuentemente muchas personas que van por problemas de depresión, por problemas de ansiedad, por fobia social, dificultades de contactos sociales, han sufrido bullying y ciberbullying en la infancia. Pero como decía antes, bueno, y el ciberbullying quizás todavía, desde el punto de vista psicosocial, es aún más nocivo. Por el aumento de la audiencia, es decir, ya no son, como en el bullying cara a cara, 4 o 5 que ven cómo le están agrediendo a la víctima, sino que en el ciberbullying son miles de personas las que ven el vídeo donde se le ha humillado, se le ha agredido o se le ha puesto en una situación ridícula. Además, también en el ciberbullying, el anonimato del agresor genera también mucha angustia, genera como sentimientos de mucha impotencia, ¿no? Como un sentimiento de indefensión. No saben quién les está mandando ese mensaje, esa fotografía, y eso todavía redunda mucho más en ese efecto negativo. Y luego también por el carácter ilimitado del hostigamiento. Una vez de que se sube una fotografía o un vídeo, se pone en circulación vía los móviles o vía internet, resulta tremendamente difícil eliminarlo. Así que ese carácter ilimitado del hostigamiento también provoca aún más un efecto tremendamente nocivo, más nocivo si cabe todavía que el bullying cara a cara. Decía también que no solamente el bullying es negativo para las víctimas, sino que también ser agresor está asociado con bajo rendimiento académico, con dificultades para cumplir las normas, con consumo de alcohol y drogas. Distintos estudios han puesto de relieve estas características, estos efectos también en los agresores. Bueno, en las víctimas, acabo de leer un estudio que se ha publicado ahora en el 2017, que también encontraron que significativamente más las víctimas y cibervíctimas hacían un consumo más abusivo de alcohol y de drogas también, es uno de los últimos trabajos que se han publicado. Suelen tener también los agresores muchas conductas antisociales. En muchas ocasiones, estos chicos y chicas que son acosadores de sus iguales en la infancia o en la adolescencia, se convierten en el futuro, en los futuros maltratadores, ¿no?, de sus hijos, en sus futuros maltratadores de sus mujeres, conectado con violencia de género. Desarrollan personalidades sin empatía, sin sentimientos de culpa, con bajos niveles de responsabilidad, desarrollan personalidades crueles e insensibles frente al dolor ajeno, frente al dolor humano, y suelen tener también muchas dificultades para controlar la ira y la impulsividad, lo que redunda en muchas dificultades luego de adaptación de ellos en su ámbito familiar, con los amigos, con el trabajo, porque no tienen control de la impulsividad, no tienen control de la ira, y todo ello les va a generar muchas dificultades de adaptación, no solo en el momento, diríamos, presente, sino a lo largo también de su vida. E incluso algunos que son conscientes del daño que hacen y que no pueden controlar ese daño, también a veces se sienten culpables y también suelen tener, diríamos, algunos sentimientos depresivos y de acción suicida. Porque es como si a un acosador le ayudamos a cambiar esos patrones de comportamiento, se puede desarrollar adecuadamente, pero si no lo hacemos, efectivamente puede llegar un momento en que él no tiene ningún control de su conducta, y siendo consciente de esa situación, eso le mete también en un bucle, diríamos, depresivo y negativo también en reacción a sí mismo. Alta prevalencia, graves consecuencias para todos. ¿Qué podemos hacer para detectarlo? ¿Qué podemos hacer para detectarlo desde la escuela y la familia? Tres grandes estrategias que podemos utilizar para detectar quién está sufriendo este tipo de comportamientos. Normalmente las víctimas suelen tener muchas conductas de miedo, de huida y de evitación. No van a la escuela siguiendo la misma ruta, cambian de ruta para ir al colegio, hacen rutas ilógicas precisamente a fin de evitar encontrarse con los acosadores, con los agresores.
no hablan del problema, ocultan el problema, no lo cuentan en casa, no lo cuentan en el colegio, no lo cuentan en casa. Como decía antes, a veces se sienten culpables, se sienten avergonzados por esto que les sucede. Suelen tener muchas conductas depresivas, lloran con facilidad, están tristes, están apáticos, a veces irritables, que es la otra cara de la depresión. En los niños y en los adolescentes, la depresión a veces no se manifiesta como en los adultos, en lo que emerge el estado de ánimo de tristeza, sino que lo que emerge es ira, irritabilidad, nerviosismo, conductas depresivas, conductas ansiosas, grandes cambios de humor. De repente están tranquilos y de repente se ponen muy nerviosos, de repente están tristes, apáticos y se ponen irritables y agresivos. Suelen tener muchas dificultades también en las relaciones sociales, no tienen amigos, salen poco de casa, no les invitan a las fiestas de cumpleaños. Suelen ser los últimos elegidos, por ejemplo, en situaciones cuando hacen en el colegio grupos o en la calle en el juego, juegan con niños de menor edad. Suelen a veces tener señales de agresión física, moratones, la ropa rasgada, los objetos del colegio rotos, sin que den una explicación de por qué, sin que quieran dar explicaciones de por qué. Como decía antes también, muestran muchas enfermedades con mucha frecuencia, enfermedades como dolor de cabeza, dolor de estómago, o vómitos, o mareos, o diarreas. No enfermedades graves, pero sí enfermedades psicosomáticas que de alguna manera también nos ha de poner la alerta, ¿no?, en qué es lo que le está pasando a este chico. Abandonan de repente actividades de ocio que disfrutaban y no nos dan una explicación de por qué. O, por ejemplo, les vemos que de repente están en el ordenador, reciben igual un correo electrónico o están con el móvil, reciben un mensaje o reciben una llamada telefónica y de repente se ponen nerviosos ante esas situaciones sin que nos den una explicación, diríamos, de qué es lo que está pasando. Todos estos son indicadores de comportamiento. Si nosotros vemos que en la escuela tenemos estudiantes que tienen estas conductas o vemos en casa algunos de estos comportamientos, deberemos de cuestionarnos qué es lo que está pasando, hablar, preguntar y si detectamos que efectivamente se está tratando una situación de acoso, poner todos los mecanismos, de los que luego hablaré, poner todos los mecanismos en marcha para evitar y eliminar que esta situación tan gravosa para la víctima se produzca. A los agresores se les ve. O sea, quiero decir, a los agresores se les identifica muy fácil. A las víctimas cuesta a veces identificarlas, pero los agresores suelen ser chicos y chicas que tienen conductas agresivas físicas, verbales, sociales, de manera evidente suelen tener conductas agresivas en la familia, están continuamente metidos en líos, problemas de disciplina. O sea, a los agresores normalmente los detectamos fácil, las víctimas es más fácil, son más difíciles de detectar. Pero también a veces aplicando en el colegio un simple cuestionario anónimo, sociométrico, diciendo, dime, te los compañeros de Tugela que sufren por parte de otros compañeros golpes, insultos, humillaciones, no les dejan participar en redes sociales, etcétera, etcétera. O sea, describimos, definimos qué es bullying, ciberbullying y les decimos que nos digan de manera anónima quién en la Gela sufre esas conductas o quiénes en la Gela hacen esos comportamientos. Eso en 10 minutos nos da una radiografía de lo que pasa en el aula y es una forma muy fácil de identificar no solo las relaciones dentro de mi grupo, sino también las personas dentro del grupo que estén pudiendo sufrir esta situación de victimización. Y en última instancia, otra estrategia también fácil de utilizar es usar autoinformes, aplicar en la escuela, al inicio del curso también, autoinformes que son autoinformes sencillos. Un ejemplo es el que hemos desarrollado en la UPV, que es un screening de acoso entre iguales. Es un autoinforme que tiene dos escalas, una parte para medir, para evaluar y detectar el bullying y ciberbullying. Les preguntamos, les describimos primero el bullying, les decimos qué tipo de conductas son las físicas, las sociales, las de exclusión, las psicológicas, las verbales, clarificamos, diríamos, el concepto y les decimos, oye, en el último año tú has sufrido estas conductas y si las has sufrido, cuéntanos con qué intensidad. Luego les preguntamos si las han realizado y con qué frecuencia las han realizado y después les preguntamos si las han visto y que unos compañeros han hecho esas conductas a otros y con qué frecuencia lo han visto. Y la escala de ciberbullying evalúa 15 conductas de ciberbullying, como las que acabo de comentar cuando estaba describiendo ese catálogo de conductas de ciberbullying que son frecuentes. Y hacemos lo mismo, les preguntamos primero que nos digan en el último año con qué frecuencia han sufrido esos comportamientos, si los han sufrido,
Les pedimos que nos digan también si los han realizado y con qué frecuencia y si han visto que unos compañeros han hecho a otros compañeros esas conductas de ciberbullying y que nos digan también con qué frecuencia. O sea, estas tres herramientas, estas tres estrategias nos permiten identificar relativamente fácil, pero fijaros que identificar es el primer paso para intervenir, detectar lo que está pasando es el primer nivel de intervención, ver quién sufre, ver quién realiza, para poner en marcha precisamente la siguiente fase, que es qué podemos hacer para prevenir y para intervenir en bullying y ciberbullying. ¿Qué podemos hacer para prevenir y eliminar la conducta violenta? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la conducta violenta se produce por muchos factores. Hay factores culturales, hay culturas que son más permisivas con la conducta agresiva, incluso la pueden reforzar, mientras que otros la sancionan. Hay normas culturales que potencian la conducta agresiva competitiva, mientras que otras culturas, diríamos, la consideran una conducta negativa y no la refuerzan. También hay culturas que fomentan muchas actividades de ocio en las que los chicos y chicas están viendo cantidad de violencia, lo comentábamos antes de entrar a la charla. Televisión, internet, videojuegos, están llenos de violencia. Los chicos están absorbiendo grandes dosis de violencia a lo largo de la infancia y la adolescencia. Y eso provoca que piensen que la violencia es normal. Naturalizan la violencia. Incluso a veces pueden llegar a pensar que incluso la violencia puede ser aceptable porque permite conseguir objetivos. Se hacen más insensibles a la conducta violenta, a la conducta agresiva, y desarrollan menos empatía hacia las víctimas. O sea que también de alguna manera desde la sociedad, y luego veremos un poco a qué niveles intervenir, pero la sociedad tiene mucho también que hacer para prevenir y eliminar la conducta violenta. La familia es un contexto de gran relevancia. La familia tiene un papel determinante en el desarrollo y en el mantenimiento de la conducta social que tienen sus hijos e hijas. Y va a tener un papel también determinante en la prevención del bullying y del ciberbullying, como luego hablaremos, a través de las pautas de crianza y a través de lo que recompensan o castigan de alguna manera de las conductas de los hijos. Sabemos también que los chicos agresores suelen formar parte de familias desestructuradas donde hay mucha violencia, conductas autoritarias como pauta de conducta educativa, familias donde hay abandono, donde no hay afecto, donde hay abuso, donde hay drogas, es decir, familias desestructuradas, pero también los chicos y chicas agresores suelen pertenecer a familias muy permisivas, aquellas que no ponen normas, que dejan hacer, que nunca le devuelven la imagen al hijo de esta conducta es aceptable y esta conducta no es tolerable y no la vamos a aceptar, es negativa, y por estas razones, ¿no? O sea, familias desestructuradas, familias permisivas promueven de alguna manera hijos con mayor probabilidad de tener conductas violentas, y también sabemos que los padres, que son personas prosociales, que son modelos de empatía, personas empáticas y que recompensan esos comportamientos en los hijos, tienen con mayor probabilidad también hijos más prosociales. La escuela también es un contexto de socialización impresionante y también se ha visto cómo hay escuelas que fomentan la violencia, escuelas que transmiten, no desarrollan valores ético-morales en los chavales o que transmiten ideologías sexistas, racistas, estereotipos en este sentido, o no sancionan simplemente la conducta violenta, ¿no?, cuando la ven. Y también a veces influyen características personales, es decir, también hay algunas características de personalidad que pueden influir en que los seres humanos sean más o menos violentos. Chicos y chicas que tienen menor empatía, menos tolerancia a la frustración, mayores niveles de impulsividad, con mayor probabilidad van a ser más violentos. Entonces, precisamente podemos concluir que la conducta social es una conducta compleja, está multideterminada, y digo la conducta social y la conducta violenta como una conducta, un tipo de conducta social, y por lo tanto, para intervenir debemos de trabajar desde múltiples ángulos. La sociedad debería de controlar todo ese visionado de violencia que hacen a través de televisión, internet, videojuegos, es decir,
Y también la sociedad debería de fomentar conductas no violentas en los adultos y adoptar medidas, mecanismos. Antes me preguntabais, ¿qué pueden hacer las instituciones? Digo, pues adoptar, diríamos, mecanismos para fomentar en la sociedad, en los adultos, el rechazo hacia todo tipo de violencia. Porque, como no sé si lo decía antes, los chicos no hacen lo que les contamos que deben hacer. Hacen lo que ven. Y en la medida que de alguna manera ellos vean conductas, modelos de adultos no violentos, empáticos, prosociales, desarrollarán esos comportamientos y no los violentos. El colegio tiene un papel muy importante. Sabemos que todas las intervenciones educativas que se pueden hacer en la escuela pueden tener gran eficacia en el desarrollo de factores sociales y afectivo-emocionales positivos que previenen la violencia. Y, en última instancia, también con programas anti-bullying, como vamos a comentar luego con el ciberprogram. La familia, y ahora voy a profundizar en estos dos ámbitos, tanto en lo que se refiere a pautas de crianza como en lo que se refiere a, de alguna manera, actitudes también con los hijos, ¿no?, en la educación del mundo digital y los ordenadores, pueden hacer mucho en esta prevención de la conducta violenta. Y, obviamente, cuando ya la conducta violenta se ha producido y tenemos ya delante una víctima o tenemos delante un agresor, también necesitamos la intervención desde la clínica, es decir, el trabajo terapéutico con la víctima, fundamentalmente para fomentar su autoestima, para desarrollar sus habilidades sociales, y en el agresor para desarrollar en él la capacidad de empatía, la capacidad de ponerse en el punto de vista del otro, en los zapatos del otro, hacerse cargo de los estados emocionales de los otros seres humanos, que es algo que le va a inhibir precisamente su conducta violenta, o ayudarle a controlar la ira o ayudarle a controlar la impulsividad, que van a ser factores importantes en el control de esa conducta violenta. Como digo, dos grandes ámbitos de intervención, la intervención desde el contexto familiar y la intervención desde el contexto escolar. Y ahí vamos a profundizar un poquito en esta charla. Nosotros sabemos que la familia, con sus pautas de crianza, con las conductas de educación parental que tienen hacia los hijos, pueden tener un efecto de freno muy importante en el desarrollo de la conducta violenta. Y sabemos que hay pautas de crianza parental, pautas de educación parental, que son factores protectores que inhiben la probabilidad de que los hijos que están en esos contextos familiares desarrollen no solamente conductas violentas, sino la probabilidad de convertirse en víctima o la probabilidad de convertirse también en agresor. ¿Qué pautas de educación parental? La autoestima, fomentar la autoestima de los hijos, valorar sus logros, identificar las conductas sociales positivas que los chicos realizan de manera natural, de manera espontánea, identificar esas conductas positivas y reforzarlas, devolverles imágenes positivas cuando ellos tienen comportamientos de dar, de ayudar, de cooperar, de compartir, de consolar hacia otros, dar amor incondicional, evitar estar resaltando continuamente, enfatizando los defectos de los hijos, de alguna manera educar es alentar, también es disciplinar, pero es alentar, y desde lo positivo, que ellos perciban ese amor incondicional, incluso cuando podamos decirles que este comportamiento es inadecuado o incluso la utilización en momentos de castigo, fomentar en los hijos la empatía, como decíamos antes, el que se pongan en los zapatos del otro, el que se hagan cargo de los estados emocionales de otros, y fomentar la prosocialidad, esas conductas sociales positivas en relación a los demás, conductas, como decía antes, ¿no?, como dar, cooperar, compartir, consolar, etcétera. Poner límites porque la familia tiene que ponerlos, pero sin autoritarismo. Dedicar tiempo es una clave fundamental. Tiempo es igual a afecto. ¿Cuánto tiempo dedican los padres a los hijos? Es también una manifestación de afecto y, además, una oportunidad de conocerlos. Y el conocimiento de los hijos nos permite neutralizar muchos de los problemas que puedan surgir. Ser modelos de conducta, de esos modelos de conducta de lo que pretendemos. Si nosotros queremos que los chicos utilicen el móvil de manera adecuada, pues no podemos estar comiendo y revisando nuestros mensajes de correo electrónico. Es decir, ser modelos de las conductas que queremos desarrollar en los chavales, en los hijos, y hacer de la comunicación una prioridad, por así decirlo, en casa. Para prevenir, pautas de crianza positivas adaptativas. Pero cuando ya nos encontramos, hemos identificado que nuestro hijo o hija es una víctima, ¿cuáles serían las
pautas de conducta que podríamos recomendar a los padres que hagan en esa circunstancia? Lo primero, fomentar la comunicación con el hijo, que alentarle a hablar, que cuente lo que le ha pasado, que cuente lo que le ha sucedido. Darle ayuda emocional, hacerle sentirse estimado, valorado, hacerle sentirse seguro, que sienta apoyo, reducirle su angustia, evitar culpabilizarle. Muchas veces ellos mismos se sienten culpables. No hay que reprocharle nada, ellos no tienen la culpa. Es decir, el que sea un objeto de acoso no es su culpa, es en todo caso la responsabilidad está en otros. Y transmitirles confianza. Y también es importante que la familia le demuestre al hijo determinación por atajar ese problema, pero con una actitud positiva, no desde la agresividad o desde la venganza, sino la firmeza en acabar con esa situación, pero de una manera positiva. Preguntarle, muy importante, qué ha hecho para cuando los padres se enteran de lo que ha sucedido, hay una larga historia normalmente de acoso. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Es decir, todas las pautas de conducta que el hijo ha intentado llevar a cabo para resolver su problema y que obviamente no han funcionado y en ese momento nos encontramos en esa situación con el hijo. Y además decir que es importante no solamente preguntarle qué ha hecho él, sino preguntarle qué cree que debemos hacer para resolver la situación, qué sugerencias haría él que se puedan hacer para resolverlas, y no tomar nunca ninguna medida sin el consentimiento del hijo. Es decir, cualquier pauta que vayan a tomar los padres para intentar frenar la conducta de acoso al hijo, intentarlo hacer siempre con el consenso del chaval. Elaborar un diario en el que vamos tomando nota de todo de todas las conductas que ha sufrido el hijo, con todas las incidencias, cuándo, dónde, quién se lo hizo, con todas las pruebas. Las pruebas son esos pantallazos de las conversaciones del chat o esas fotos manipuladas o esos vídeos, es decir, hacer un diario recogiendo toda la información precisa de conductas de bullying o de ciberbullying sufridas. Nunca decirle que lo resuelva solo, porque si hubiera podido resolverlo, lo hubiera hecho. Nunca alentarle tampoco a responder con agresividad o con violencia al hecho, sino, a tomar venganza y enseñarle de alguna manera al hijo a hacer valer sus derechos, reforzar sus habilidades sociales, reforzar su autoestima. Si los agresores son del centro educativo, hay que buscar una persona en el colegio con la que tengamos confianza y poder hablar sosegadamente con esa persona para poner en marcha el protocolo antibullying, poner en marcha programas de intervención, acciones de intervención en este sentido. Y si vemos, como decía antes, que el hijo o la hija están con gran angustia, con muchos problemas emocionales, con muchos problemas psicológicos derivados de esa situación de victimización que normalmente han sufrido mucho tiempo hasta que los adultos nos enteramos o incluso les vemos conductas depresivas o nos hablan hasta, vamos a decir, ideación suicida cuando dicen pues no merece la pena vivir, no lo puedo soportar más. Evidentemente en ese momento hay que tomar medidas, diríamos clínicas, ¿no? Buscar un psicólogo, un terapeuta que le dé apoyo, que le ayude, diríamos, en esa circunstancia. Si el centro educativo no da respuesta adecuada, hay que ir a inspección. Y si no se resuelve el problema, tenemos la justicia. La justicia ha de ser utilizada siempre en situaciones graves. Cuando ha habido conductas, diríamos, muy graves, que pueden generar daños físicos o daños psicológicos en la persona, y cuando no se ha conseguido, o por otra vía, diríamos, resolver el problema y reparar los daños. Desde luego, los padres de una víctima, lo último que tienen que pensar es en no hacer nada. Porque a veces piensan que es mejor no hacer nada para no organizar más lío y lo peor que podemos hacer es no hacer nada. ¿Qué hacemos cuando descubrimos que nuestro hijo es el acosador? Que, como decía antes, graves daños para la víctima, pero graves perjuicios para el desarrollo humano y personal del acosador. Los padres del acosador, a los padres de los acosadores, les suele costar reconocer que sus hijos son los agresores. Tienden siempre a minimizar. Son cosas de niños y esto siempre ha sucedido. A los padres de los agresores hay que decirles que no es cosa de niño y que la vida de su hijo está en juego.
porque efectivamente ser acosador también está, como decíamos, asociado a un desarrollo evolutivo, un desarrollo de la personalidad negativo que le va a generar graves problemas a lo largo de la vida a esa persona. Y bueno, y no he dicho, claro, que muchas víctimas también son agresores. O sea, no debemos de caer en la dicotomía de víctima, positivo, agresor negativo. No. Muchas víctimas, ellas sufren victimización y victimizan a otros más débiles. Quiero decir que tanto víctima como agresor necesitan ayuda. Y ese es quizás el elemento de referencia sobre el que tenemos que reflexionar. A los padres hay que convencerles que la vida de su hijo también, el futuro de su hijo también está en juego. Intentar convencerles que hablen con calma con el hijo de este tema. También a veces se ponen nerviosos y deben de investigar por qué su hijo se ha convertido en un acosador, no culpar a otros, intentar ver si el hijo participa de grupos violentos y si es así, intentar evitar que tenga contacto con esos grupos violentos. Es muy importante que la familia del agresor le deje claro al agresor que la familia no tolera esos comportamientos y que esos comportamientos deben de parar. Y hacer un seguimiento de esas conductas y ver que efectivamente cesan. El agresor debe de reparar los daños que ha hecho, debe de pedir perdón y debe de cambiar claramente de actitud. Como decía antes también, enseñarle buenas prácticas, conductas sociales positivas, empatía, reforzarle siempre que, en lugar de algo negativo, realiza cualquier comportamiento de tipo positivo, hacerle ver, los padres del agresor tienen que hacerle ver al hijo que esas conductas no solo le dañan a la víctima, las conductas que él hace a la víctima no solo le dañan a la víctima, le dañan también a él mismo, siendo modelos, también como decíamos antes, de conducta prosocial y también pidiendo que en el centro educativo se pongan en marcha acciones, en lo mismo que los padres de la víctima, los padres del agresor deben de pedir al centro educativo acciones educativas dentro del centro para prevenir y para reducir y eliminar esas conductas. Y luego comentar también que en el último estudio que hicimos analizamos un poco estilos de educación parental que tenían las víctimas, o sea, qué características tenían de educación parental los padres de víctimas y los padres de agresores. Y nos encontramos que como estilo educativo más óptimo, es decir, que evitaba victimización y perpetración, que evitaba la probabilidad de que los hijos fueran víctimas y agresores, eran padres. Los padres que tenían altos niveles de aceptación de los hijos, altos niveles de afecto y de implicación en la vida de los hijos. Y además ponían unas dosis razonables de disciplina, de imposición o de castigo, era como el modelo educativo más adecuado, diríamos, cara a prevenir el que el hijo se convirtiera en víctima o en agresor. Bueno, más allá de las conductas de ciberagresores, que ya lo he comentado, ¿qué más cosas podemos hacer como padres? Hemos visto que podemos prevenir con pautas de crianza adecuadas. Hemos visto cómo intervenir cuando ya la situación se ha producido. Pautas de conducta, vamos a decir, positivas para intervenir cuando descubro que mi hijo es víctima, que descubro que mi hijo es un agresor. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar también? Más allá de eso, digo, bueno, la solución evidentemente nunca es prohibir, sino educar de alguna manera a prevenir. Y con esto termino un poco la intervención en la familia hablando de algunos consejos para uso de Internet que tienen también un efecto de prevención de la conducta, diríamos, violenta a través de las TIC, a través de las tecnologías de la comunicación y de la información. Por ejemplo, involucrarse en el uso que hacen de Internet los hijos. Los padres deben de saber qué hacen los hijos en Internet. Importante, en toda la medida que se pueda, importante que los ordenadores estén en lugares públicos, en el centro de la sala, que estén instalados en un lugar donde podamos tener como padres control de lo que hacen. Tener un control también de horarios, o sea, los padres deben de controlar también un poco el tiempo que los chavales utilizan en Internet y también los contenidos a los que acceden. De algún modo también hablar sobre el uso responsable de la cámara web, hacen cosas que ni nos imaginamos que las hacen, uso responsable de la cámara web, control de las fotos, control de los vídeos que se mandan a personas desconocidas, control de los datos, promover la autoprotección de los hijos, controlando los datos que publican suyos en las redes sociales, personales, de dónde viven, de sus teléfonos, de ese control. Supervisar el ordenador y las cuentas que utilizan los chavales a través de programas de control parental, a través de
el análisis de las cookies, el análisis de las páginas que visitan, etcétera, y muy importante la comunicación, hablar con los hijos de los beneficios de Internet, pero también un poco de los riesgos, ¿no? Familia fundamental, tiene un papel determinante en la conducta social que tienen los hijos. La escuela es un contexto de socialización impresionante. La colaboración entre ambos ámbitos es fundamental para dar coherencia a las pautas educativas y para remar en la misma dirección al servicio de un buen desarrollo de los hijos. Bueno, en la escuela, grandes acciones en la escuela. Hacer programas de prevención. Hablábamos antes de entrar. Programas que fomenten el desarrollo social y adaptativo emocional desde que entran en educación infantil a lo largo de toda la educación reglada. Programas que fomenten la cooperación, el juego cooperativo, la inteligencia emocional. Se han visto que son eficaces para prevenir la violencia todas estas experiencias educativas que fomentan la capacidad de comunicación, la capacidad para escuchar, dialogar, negociar. Programas que fomentan la conducta prosocial, la conducta cooperativa, la conducta de ayuda, que enseñan a los chicos técnicas para resolver conflictos de manera positiva, de manera adaptativa. Programas que fomenten el desarrollo moral, la capacidad de empatía, la autoestima y la estima de los demás, las destrezas para generar emociones, para gestionar emociones, especialmente las emociones negativas, cómo controlar el miedo, la ira, la rabia de manera positiva, de manera adaptativa. Y muy importante, programas de prevención, programas de intervención psicoeducativa que tengan el efecto de prevención y que trabajen especialmente el respeto por las diferencias, eliminar los prejuicios ante personas con distinta orientación sexual, distintas culturas, distintas razas, el respeto por las diferencias en sí mismo. Y llegamos un poco a decir, programas para prevenir, vamos a decir, programas de desarrollo socioemocional, programas ya que están un poco en la psicología positiva, en el enfoque de la psicología positiva, programas que confrontan, como este programa anti-bullying. Estos ya son programas que confrontan directamente a los chicos con la conducta violenta. Este es el programa Ciberprogram 2.0 que he comentado, que hemos desarrollado también en el grupo de investigación y que ahora precisamente la Diputación acaba de financiar la traducción euskera. Ciberprogram 2.0 es un programa que ha sido validado, es decir, hemos medido los efectos que ha tenido en los chicos y chicas que han desarrollado esta experiencia durante un curso académico frente a chicos y chicas adolescentes. Es un programa dirigido a la adolescencia, chicos y chicas adolescentes que aquel curso académico no tuvieron la oportunidad de hacer el programa, lo hicieron al año siguiente, pero a los que les medimos antes de empezar el programa y después una serie de variables como estas, bullying, ciberbullying, empatía, conducta social positiva, medimos un montón de variables de factores del desarrollo social y afectivo emocional que pensábamos que iban a cambiar con el programa antes y después, y comparamos el cambio que habían hecho los que habían realizado Ciberprogram frente a los que no lo habían hecho. Bueno, este programa tiene 4 grandes objetivos, como digo, está validado experimentalmente. Les ayudamos con las actividades a los chicos a identificar y conceptualizar qué es bullying y ciberbullying y los 3 roles implicados. Muchas veces ellos no entienden que ser observador es estar implicado. Trabajamos con este concepto, el observador está tan implicado en la situación como la víctima o el agresor. Con las actividades del programa, que ahora voy a mostrar algunas actividades, con estas actividades trabajamos también el que sean capaces de analizar las consecuencias que tiene bullying y ciberbullying para todos los implicados, para las víctimas, para los agresores y también para los observadores, desarrollando en ellos la capacidad para defender a la víctima, la empatía hacia la víctima y, al menos si no, la capacidad crítica y de denuncia cuando ven ese tipo de situaciones. Pero, sobre todo, el programa está dirigido a desarrollar estrategias de afrontamiento. Es decir, dotarles de recursos a las víctimas para saber qué hacer si me están haciendo esto y dotar de recursos a los observadores también para que sepan qué cosas hacer, qué deben de hacer, cómo deben de hacer, dónde deben acudir cuando están viendo que estas situaciones se producen. Y de manera también complementaria, trabajamos objetivos transversales con este programa, como decía antes, la empatía, la autoestima, la escucha activa, la prosocialidad, etcétera, etcétera.
Son 25 actividades que tiene el programa divididos en estos tres grandes módulos y como la mejor manera de conocer un programa es sabiendo exactamente qué actividades hacemos con los chicos, pues voy a comentar algunas actividades que llevamos a cabo en este programa de intervención. Voy a minimizar que esto tiene su... Vale. La primera, una actividad de ejemplo que les voy a mostrar, se llama Hablemos de Patty. Es una actividad en la que se evidencia una situación muy frecuente en ciberbullying y es que unas compañeras dicen cosas muy feas de otra. La humillan, la insultan, dicen cosas muy desagradables. Esto es muy frecuente hacerlo en los chats, en las redes sociales, en mensajes de correos electrónicos, etc. Lo primero que hacemos es ponerles este vídeo, esta imagen. Ok, Lindsay, you're up. Today I'm going to talk about Patty. Patty's best characteristics, she's stupid. Stupid and ugly. Everything she does is ugly. Watch her eat. Watch her stuff her face. Look at her. Greasy hair, dirty fingernails. It makes me want to vomit. Her dad doesn't work. They have no money. That's why she wears that nasty pink sweater. Everyone hates her, even the teachers, and they're supposed to like everyone. Get a life, Patty. Thank you. Creo que se me han ido los vídeos, bueno, ya los localizo otra vez. Una vez que han visualizado el vídeo, en esa situación que hace con mucha frecuencia, lo primero que hacemos es, en gran grupo, analizar los sentimientos que tiene Patty. ¿Cómo nos sentiríamos si alguien dice de nosotros lo que Patty ha escuchado? Después de analizar esos sentimientos, dividimos el grupo en tres equipos y a cada equipo le damos una solución feliz, una solución dramática y una solución neutra. Y tienen que inventar la historia de Patty y tienen que inventar cómo es el final. Les damos una idea de final y ellos tienen que concluirlo. Cuando realizan los tres equipos, dramatizan la historia de Patty mostrando esos tres finales, volvemos otra vez a gran grupo, nos sentamos en el suelo, en posición circular y analizamos causas. Oye, ¿por qué a veces decimos cosas así a otras personas? Causas, factores que influyen en que nos comportemos de esa manera, que a veces lo hacen no solo los chicos, también los adultos. Y también consecuencias. Cuando uno está sufriendo continuamente este tipo de mensajes, de conductas por parte de otros, ¿qué consecuencias tiene? Ejemplo, hablemos de Patty. Más actividades. Por ejemplo, les ponemos otro vídeo, se llama Secretos a Cibervoces, les ponemos otro vídeo en el que difunden información íntima de una compañera. En concreto, lo que hacen es, en el vídeo que os voy a mostrar ahora y que solemos mostrarles a ellos, lo que hacen es filmar una situación en la que dos compañeras se están besando, filman ese vídeo y lo difunden por el instituto. Vamos a ver si... Aquí, vamos a ver. Vale. Probando antes y ahora se visionaban bien. De conductas por parte de otros, ¿qué consecuencias tiene? Ejemplo, hablemos de Patty. Más actividades. Por ejemplo, les ponemos otro vídeo, se llama Secretos a Cibervoces, les ponemos otro vídeo en el que difunden información íntima de una compañera. En concreto, lo que hacen es, en el vídeo que os voy a mostrar ahora y que solemos mostrarles a ellos, lo que hacen es filmar una situación en la que dos compañeras se están besando,
filman ese vídeo y lo difunden por el instituto. Vamos a ver si... Aquí, vamos a ver. Vale. Uy, no se ve. Ahora, se visionaban bien. Más personas porque hay conductas que son delito. A continuación, después de hacer esa reflexión, formamos pequeños equipos y les pedimos que cada equipo piense todas las ideas que se les ocurren de qué podrían hacer las víctimas para afrontar esa situación una vez que ha sucedido. Las víctimas, por un lado, y los observadores, por otro. ¿Qué pueden hacer? Hacen una técnica torbellino de ideas, sacan un montón de ideas, piensan sobre las ideas que tienen y seleccionan una, la que piensan que es la forma de responder, de afrontar esa situación más eficaz, más adecuada, más positiva. A continuación, cada equipo dramatiza esa pequeña secuencia en la que nos va a mostrar la forma de afrontamiento más positiva que ellos han considerado para resolver esa situación, o bien desde la víctima o bien desde los observadores. Y cuando todos los equipos, de alguna manera, han dramatizado esa forma de afrontamiento que han considerado más eficaz, hacemos otra vez un gran círculo, entramos de nuevo en un debate y vamos comentando otras estrategias de afrontamiento que podrían adoptar las víctimas en una situación similar o que podrían hacer los observadores, como por ejemplo, borrar esos vídeos, no difundirlos, etcétera, etcétera. Más ideas del programa. Sexting, falsas promesas. En esta actividad lo primero que hacemos es contarles una historia y en esta historia es una historia de una pareja adolescente. El chico le pide a la chica, oye, mándame una foto en topless. La chica se resiste un poco, pero al final se la envía. El chico, emocionado viendo la foto de su chica, se la enseña al amigo. El amigo le dice, mándamela, y el amigo va y la difunde, diríamos, a través de los móviles en todo el... diríamos en todo el centro educativo. Después de mostrarles, o sea, después de narrarles esta historia, les mostramos un vídeo de las consecuencias que puede tener el sexting, porque hacerse fotos eróticas y difundirlas es lo que llamamos sexting, y el sexting puede tener muchas consecuencias, como por ejemplo que caigan todas esas fotos o esos vídeos en páginas, diríamos, de pornografía de adultos. Este es el vídeo que les ponemos. Hey, Sarah. Oh my gosh, she's so cute. How do you know him? Oh, I got him. You look like I taught you. Love the new tattoo, Sarah. Let's go! What? Dude, that's Sarah. The girl in the pink shirt, that's the girl I was telling you about. Oh, that's Sarah? Theater 2 on your left. Hey, Sarah. What color underwear today? Hey, Sarah. So when are you going to post something new? Anything you post online, anyone can see. Family. Friends. See you later, Sarah. Even not so friendly people. Think before you post.
Ah, ay, disculpad. No sé. Ah, vale, vale. Gracias. Aquí está nuestro preferido. Hola, Benny. Nuestro niño Jesús. Tíos, dejadle en paz 5 minutos. No, tíos, siempre estáis molestando. Esto es lo que llamaba antes Happy Slapping. No debe ser fácil, es colocarle a la víctima en una situación humillante. Este chico es un chico con Asperger, un autismo Asperger de altas capacidades. Fue un caso real, es una película, se llama Ben X. No sé por qué se oyera tan bajo. Mantén la calma. Es sencillo, es muy sencillo. Simplemente mantén la calma. No te dejes intimidar. Tú mantén la calma. Sonríe. Dicen que hay que seguir sonriendo. Y pararán. Probablemente pararán. Es un, como decía antes, es lo que llamamos happy slapping, es colocar a la víctima en una situación humillante y filmarlo y difundirlo. El otro día estaba, o sea, parece que puede ser este vídeo algo muy fuerte. El otro día estaba en un instituto y me dijeron que la semana anterior le habían hecho esto a un chico. O sea, hay comportamientos que nos parecen muy fuertes, pero que están ahí, están en la realidad, muchas veces oculto a la cara de los adultos, ¿no? Por así decirlo. Con este videoclip lo que hacemos es hacer pequeños equipos y aquí, respondiendo a los agresores, se llama la actividad. Les decimos, les colocamos ese vídeo, que siempre son estímulos, son reactivos, decimos, bueno, ¿debemos hacer algo con los agresores? ¿Qué debemos hacer con los agresores? ¿Cómo hay que responder a los agresores? ¿Hay que penalizarles de alguna forma? ¿Hay que castigarles? ¿Qué haríais con los agresores de esta situación? Y la misma metodología, pequeños equipos, cada equipo hace una lista de qué piensan ellos que se podría hacer con los agresores para que dejen de tener esa conducta, eligen la estrategia más adecuada, a continuación dramatizan y muestran esa solución o esa forma de actuar con el agresor para que frene ese comportamiento y después nos vamos otra vez al análisis, al debate, a otras formas de afrontamiento y esto también le va haciendo tomar conciencia al agresor de su conducta porque hay que ver las formas de responder a los agresores muy fuertes, o sea, los llevan a la cárcel, al psicólogo, es decir, que son bien duros con el agresor, por consiguiente también el agresor empieza a tomar un poco conciencia, ¿no?, de esa situación. Bueno, vista un poquito la idea del programa, deciros que aplicamos este programa, lo aplicamos durante un curso académico, tuvimos efectos muy positivos, aumentaron en los grupos que habían hecho Cyberprogram 2.0, disminuyeron las conductas de victimización, tanto de bullying como de ciberbullying, y también las conductas de perpetración, de hacer bullying y ciberbullying.
aumentó la autoestima, aumentó la empatía de los chicos y chicas que habían hecho esta experiencia Cyberprogram de manera sistemática que el curso. Aumentaron también las estrategias que tenían para resolver conflictos de manera dialogada, adaptativa, cooperativa, disminuyendo las estrategias agresivas como técnica de resolución de conflictos. Aumentaron también un cúmulo de conductas sociales positivas, conductas de ayuda, conductas de cooperación, de sensibilidad social, de liderazgo, diríamos, prosocial. Y en ese sentido podemos decir que el programa se demostró claramente eficaz. Cuando estábamos haciendo el programa teníamos una actividad analógica que era Cibereduca 2.0, que es una especie de trivial y lo jugábamos cara a cara con un panel en el suelo, etcétera. Como era muy difícil de sacar ese material, diríamos, comercializarlo, transformamos esa actividad, el Cibereduca 2.0, en este videojuego que os voy a mostrar y que es un videojuego que lo hemos planteado. Se puede jugar en el aula, en equipos, en grupos, o se puede jugar también en familia, padres e hijos. Y se puede jugar en equipos o se puede jugar individualmente. Es un videojuego de acceso gratuito, solamente hay que clicar cibereduca.com en Google y salta a la página que yo ahora estoy mostrando, que es la página del juego. Es un juego, voy a mostrar un poquito las primeras. Podemos poner ahora la música, ¿no? Que la había quitado, sí. Bueno, tiene un poquito esta musiquilla como de fondo. Y hay que decir que el videojuego comienza siempre como con una historia de fantasía. Hay cinco equipos que representan a los cinco roles que están implicados en bullying, ciberbullying. Tenemos los canteros calavera, que son los agresores. Tenemos los pintores solitarios, que son las víctimas. Y luego tenemos tres tipos de observadores, que son tres tipos de gremios. Los fontaneros impasibles, que son los observadores, que nunca dicen nada, no se implican en la situación de ningún modo. Los carpinteros risitas, que son los observadores que jalean al agresor, es decir, refuerzan al agresor. Y luego otro observador, que el otro gremio, que son los ingenieros de la justicia, que serían los observadores que se implican a favor de la víctima cuando están viendo esta situación. El videojuego comienza con una historia de fantasía. Todos están en la ciudad de Zantia, estos cinco gremios. Y empieza, esta es la ingeniera de la justicia que dice, ah, ¿qué tal, colegas? ¿Listos para trabajar? Y aquí tenemos a los canteros calavera. Dicen, sí, claro, si no fuera porque aquí huele que apesta. Y de repente vemos aquí a los pintores solitarios que dicen, oh no, otra vez contra mí. Los calavera dicen, es que este gremio de pintores nos contamina con su estúpida presencia. Y aquí tenemos los carpinteros risitas. Sí, sí, nos contaminan con su estúpida presencia. Viene la ingeniera de la justicia y dice, basta, ya está bien de maltratar a la gente. Y los calaveras estos dicen, ¿y qué? ¿Tú nos vas a pagar? ¿Tú y cuántos más? A nosotros no nos digáis nada, estos son los fontaneros impasibles. Nosotros no tenemos nada que ver con todo esto. De repente dice, ah, ¿qué ha sido esto? Los cinco gremios. Hay una desestructuración del punto de Zantia y los cinco gremios caen por un vórtice, caen al ciberespacio y se encuentran en un lugar desconocido con el vórtice sin las gemas, sin esas gemas de colores. Y dicen, ah, ¿dónde estamos? Tenemos que regresar a Zantia. Pero este cacharro se ha apagado, dicen. Estos dicen, sí, aquí antes había unas gemas de colores. Apuesto a que estas gemas son las que abren el vórtice. Donde quiera que estén las gemas, las encontraremos. Entonces, se ha producido, y empieza el juego, lo primero que hacemos es elegir los equipos. ¿Cuántos? Decimos, vale, elegimos, vamos a jugar cinco equipos. Y esto nos lleva a una pantalla que son cinco misiones para conseguir las cinco gemas, para colocarlas en el vórtice y les lleven de nuevo a todos a Zantia. Si entramos en una de las misiones, por ejemplo Bahía del Botín, en Bahía del Botín pasa un poco lo mismo. El mundo se desestructura, desaparece la jefa de los piratas, que es la Jessica esta Rogers, y
los chicos lo que tienen que hacer son tres retos. Tienen que abrir la puerta oeste y sur, tienen que reconstruir la bahía del Botín y tienen que liberar a esta jefa que ha desaparecido en ese terremoto que ha habido en Bahía del Botín. Detrás del videojuego no hay otra cosa que un trivia. Ahora me salto el cómic y me voy directamente a la esencia del juego. ¿Cuál es la esencia del juego? Es un trivial. Es un trivial con cinco campos o cinco tipos de tarjetas. Tarjetas que les llamamos ciberfenómenos y acoso. Son tarjetas que ayudan a los chicos a definir fenómenos que suceden en el ciberespacio. ¿Qué es grooming? ¿Qué es sexting? ¿Qué es bullying? Ciberbullying, outing, ciberbaiting. ¿Qué es? Fenómenos del ciberespacio. Segundo tipo de tarjetas que aquí en el juego le llamamos magia. Informática y seguridad. Son tarjetas que les enseñan cómo a protegerse informáticamente para no sufrir ataques de ese tipo. Y además son tarjetas que habla de conductas éticas en la red. O sea, recoge conductas de seguridad y protección informática y conductas éticas de conducta en la red. Tercer grupo de tarjetas o tercera magia, cibersexualidad. Todas las conductas, sexting, grooming, todos los peligros que hay en torno a la sexualidad en el mundo virtual del ciberespacio. Cuarto grupo de tarjetas, consecuencias del bullying y ciberbullying. Y quinto grupo de tarjetas, afrontamiento del bullying y ciberbullying. En realidad, detrás de esto hay un tribal. Ellos tienen que hacer unos retos, que es abrir estas puertas. Lo tienen que hacer cooperativamente. Es decir, tenemos cinco gremios que están enfrentados, pero para conseguir el reto de volver a Zantia tienen que colaborar y cooperar. Y tienen que colaborar y cooperar respondiendo a las preguntas. Empieza el turno de los canteros calavera. Y aquí tenemos magia amarilla, ciberfenómenos, primer grupo de tarjetas. Se dice así, el grooming es, dice, un delito de acoso sexual de un adulto pedófilo hacia un menor. Un programa que te avisa si alguien está atendiendo a tu ordenador sin permiso. Una aplicación que te permite intercambiar fotos con tus amigos. Nos piden seleccionar la respuesta, o sea, el gremio, en este caso el equipo, selecciona la respuesta y la valida. Y dice, muy bien, código correcto. Y a continuación les da como información complementaria, les dice, sí, mira, el grooming es esto, esto y esto. Si fallan, les vuelve a la pantalla anterior y de las dos que les quedaban tienen que elegir una. Aunque ya no consiguen todos los puntos, consiguen parte, pero es cooperativo porque los puntos que van consiguiendo todos los gremios se suman. No compiten entre ellos, sino que suman los puntos para conseguir el reto que al final es abrir la puerta. Toca el siguiente gremio, los carpinteros. En mi red social, dice, lo mejor es tener muchos amigos aunque no los conozca, solo tener a mis amigos y amigos de mis amigos, o tener solo amigos que conozco en persona. Este es el grupo 2, magia, seguridad en la red. Tengo amigos, doy código correcto, efectivamente, y me ratifica. En tu red social, lo mejor es que tengas amigos que solo conoces en personas. Siguiente turno, gremio carpinteros, cibersexualidad. Dice, Vanessa quiere ser aceptada por el grupo, por eso se hace fotos en actitudes eróticas y envía por móvil estas fotos a todo el grupo de clase. ¿Qué le dirías a Vanessa? Estás muy sexy, seguro que tus fotos gustarán mucho y un montón de chicos querrán ligar contigo. B, las fotos están muy bien, yo también voy a hacerme unas y a enviarlas al grupo, que todo el mundo lo hace. C, estas fotos son comprometidas, íntimas, otros pueden hacer un uso negativo de ellas y originar consecuencias muy graves para tu vida. Pinchan, validan, les da los puntos y les da el feedback. Dice, tú igual no, pero ten por seguro que otros sí. Tus fotos eróticas pueden ser muy fácilmente tasadas, vendidas, compradas a páginas. Es decir, el trivial da la oportunidad de hablar de todos estos temas, ¿no? Ingenieros, magia consecuencias, os muestro simplemente un campo y termino con esto. Tener problemas de rendimiento escolar, problemas académicos y conductas antisociales son características que están presentes con mayor frecuencia en, decimos, agresores. Validamos, correcto. Y ya nos vamos a la última pantalla, la última magia, turno de los pintores, afrontamiento. Y dice así. Juan es un chico de 14 años, un día tenía diarrea, se hizo sus necesidades encima. A partir de ese momento sus compañeros empezaron a burlarse de él, a humillarlo y a golpearlo. Los agresores incluso inventaron el día del aniversario de la diarrea. Después de sufrir durante un curso,
de constantes vejaciones, sus compañeros Juan se suicidó. Es real, ¿eh? Son todo casos reales. No se llama Juan, se llama de otra forma, pero son casos reales. ¿Qué consejo le hubieras dado a Juan? Le diría que es una forma de acabar definitivamente con el problema, que la decisión que ha tomado es la mejor. B. Cuéntalo en casa o en tu centro educativo. Y si el acoso continúa, informa a la policía. No se puede hacer nada porque es culpa de Juan. Es normal que se rían. Validamos. Código correcto. Le vuelve a dar el feedback y abre la primera puerta. El mismo proceso abre la segunda puerta. Cuando ya han abierto la segunda puerta, entonces se encuentran con la bahía del botín toda rota y tienen que hacer una serie de acciones cooperativas para reconstruir la bahía. Construyen una casa, construyen otra, van haciendo acciones en cada equipo, pero siempre sumando los puntos cooperativamente. Y ya en la tercera fase, cuando han abierto las dos puertas, han reconstruido Bahía del Botín, se encuentran con que tienen que liberar a la capitana Rogers, que ha desaparecido, y tienen que hacer unos juegos cooperativos y con ese juego cooperativo que hacen, la liberan. Hay como una metáfora muy bonita de los gremios le dicen, oye, danos la gema, ya te hemos liberado, queremos la gema. Y ellas le dicen, bueno, pues la gema está en vuestro corazón y tiene que ver con el control de la ira, vosotros podéis controlar la ira. Bueno, tiene toda una filosofía, diríamos, de no violencia. Cuando consiguen esta gema, hacen las 5 misiones y consiguen las 5 gemas, vuelven a poner las gemas alrededor del vórtice y se trasladan de nuevo al mundo de Zantia, que es el mundo de donde han salido. Pero ahora, después de haber estado cooperando a lo largo de todo el proceso para conseguir esos retos y hacer esas misiones, los 5 gremios vuelven como amigos y se les ve pues en una comida, ahí todos juntos, en armonía, los calaveros, los canteros calavera, pues haciendo bromas a los pintores. Bueno, de alguna manera, como veis, es un trivial. Es un trivial que lo hacemos al finalizar el programa en el aula y que está también planteado para que lo puedan hacer padres e hijos con hijos e hijas de 11 años en adelante y que sea simplemente, no solamente aprendizaje y diversión, sino también un estímulo para hablar de todo esto entre padres e hijos en casa y hablar eso de los beneficios, de internet, de los riesgos, de qué hacer o qué no hacer y también tener un poco el feedback de lo que hacen los hijos, de lo que piensan los hijos en torno a todas estas temáticas. Bueno, estamos fuera de tiempo, con esto concluye la exposición, espero haber podido dar unas pinceladas de lo que podemos hacer desde la escuela y la familia, que es mucho, y concluye aquí la exposición y quedamos un poco a la espera de pues, comentar preguntas, comentarios, reflexiones, casos, lo que consideréis oportuno. Muchas gracias por vuestra atención.